El sindicalista Pedro Ortega dio a conocer que el gobierno debería de regular los precios de los combustibles, ya que al incrementarse los precios, los costos de la canasta básica subirían y eso conllevaría que el próximo incremento del salario mínimo no se va a notar en la población. Que sea también de una sola vez, no 2.5 y 2.5, no, sino que sea un 5%. De una sola vez, ¿verdad? Como se negoció el año pasado. Y también miramos que ya se está incrementando el precio de la canasta básica, eso es muy peligroso, ¿verdad? Pero ¿qué nos dicen los comerciantes, las locatarias, los mercados orientales? Que eso se debe al aumento del combustible, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el aumento del combustible lo están trasladando los transportistas, ¿verdad? Y los comerciantes a los productos de la canasta básica y los productos perecederos. Entonces, nosotros también aquí consideramos pues de que no hay de parte pues de los comerciantes, los grandes mayoristas, están ellos también subiendo los precios de la canasta básica pues bajo el argumento del combustible. Yo creo que el gobierno tiene que reconocer y controlar mejor los precios de la gasolina, el diésel especialmente, que es la que se mueve la economía, pues porque si no, los precios se van a ir disparando. Y ese 5% que nosotros estamos aspirando para incremento para todos los sectores económicos, no va a dar, ¿verdad? Efectivamente. Ortega afirma que tienen hasta la última semana de febrero para llegar a un acuerdo de cuánto va a ser el próximo aumento de dicho salario mínimo. Este jueves van a otras organizaciones sindicales, de acuerdo a los datos ellos están evaluando, ¿verdad? Pero como esta ley, que decimos que es una ley muy vieja, se habla de que hay que sumar el crecimiento económico, hay que sumar también la inflación y los productos básicos. Entonces, si lo vamos por la ley, no habría salario mínimo. ¿Por qué? Porque no hubo crecimiento económico en este país, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nosotros hemos dicho de que como en este año 2021 la economía va a crecer, según lo estimado el gobierno, entre un 1.2% a un 1.5%, entonces creo de que los trabajadores tenemos merecido, ¿verdad?, ese aumento del 5% de aumento de salario. Están también participando las con la MIPYME, que son las medianas y pequeñas empresas, ¿verdad? Noticias 12, Darlene Téllez.